Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión online de INCAE Business School. Mi nombre es Verónica Caldera y seré su moderadora en este webinar. Vamos a dar unos minutos, siguen incorporándose de distintos países. Tenemos el gusto de contar con la profesora Patricia Kaukin, con quien estaremos compartiendo la sesión acerca de las 7 claves para escribir correos electrónicos de alto impacto. Antes de comenzar, vamos a verificar que el sonido esté funcionando correctamente. Le agradecemos que en la sesión de preguntas nos puedan indicar desde dónde nos están escuchando. Esta sesión se encuentra en la parte inferior del menú. Por ahí veo que nos están saludando desde Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Bolivia. Excelente. Es un gusto para nosotros contar con la asistencia de todos ustedes. Ahora me gustaría proceder con la presentación de la profesora Patricia Kaukin. La profesora es nuestra profesora invitada en INCAE, donde dirige la certificación en coaching ejecutivo y el programa de comunicación de alto impacto. Imparte clases también en España, en ESADE Business School y en distintas universidades de Europa y Latinoamérica. Es coach certificada por Columbia University en New York, Master Certificada Coach por la International Coach Federation, MBA por ESADE, Máster en Psicología Deportiva y Licenciada en Ciencias de la Información. Ha sido directora general y directora de área en distintas empresas de tecnología y medios y ha vivido 5 años en Rusia, África y el Caribe como directora de proyectos país para una empresa de medios británicos. Desde el 2004 combina su actividad académica con la de coach ejecutivo y trabaja principalmente con el C-Level en los procesos de liderazgo inclusivo y transformación cultural. Así que, bienvenida profesora, es un gusto contar con usted en este momento. Antes de que inicie la profesora, les recuerdo que al terminar la charla, tendremos una sesión de preguntas y respuestas por lo que les invito a participar de forma activa. Así que sin más, los dejo con la profesora. Muchísimas gracias, Verónica, y buenos días, buenas tardes a todos vosotros, a todas. Un placer estar aquí compartiendo hoy. Y eso voy a hacer, empezar a compartir la pantalla para que nos pongamos en marcha con las 7 claves para escribir correos electrónicos de alto impacto. Podríamos encontrar más, probablemente. He tratado de centrarnos en 7 cosas que creo que pueden ser bien interesantes para mejorar la forma en la que nos comunicamos. Fijaos que en la era de la información, la comunicación escrita es la forma más común que tenemos de comunicarnos en el mundo empresarial. Hay muchas veces que hay personas, clientes de la organización o compañeros de otros países a los que no vemos jamás. Toda la información que tenemos o un porcentaje altísimo de información que tenemos con ellos es a través de emails, cada vez más también a través de Teams con compañeros, pero hay que ponerle mucha, mucha atención a la comunicación escrita. Cada mensaje que escribimos importa. Nos demos cuenta o no, cada mensaje está diciendo un montón de cosas de nosotros. Y la Comisión Nacional de Escritura en Estados Unidos, que puede ser un ejemplo de lo que ocurre de alguna manera, porcentaje punto arriba, punto abajo, en todos los países del mundo, hicieron un estudio y llegaron a la conclusión, al resultado, de que el 43%, fijaos, cerca de la mitad de los empleados que trabajan en compañías grandes, en compañías sólidas, transnacionales, no saben redactar bien. Es decir, estamos en una situación donde cada vez nos comunicamos más por escrito y, sin embargo, un porcentaje tan grande como el 43% no parece saber redactar bien. Tengo una pregunta que haceros para que entremos un poco en materia.
pensadlo bien, ¿qué? Y podéis escribir en el chat, ya veis que está aquí la ventana del chat abierta donde yo os puedo ir leyendo. Cuando alguien escribe un mail bien, correcto, ¿qué tipo de reacciones, de efectos producen vosotros? ¿Qué pensáis al respecto? ¿Confianza, malentendidos? Digo cuando lo escriben bien, ¿eh? Cuando lo escriben bien, seguridad, transmitir, me llama la atención, profesionalismo, bueno, vais rapidísimo escribiendo y casi no me da tiempo de seguiros, seriedad, conexión, formalidad, confianza, profesionalismo, interés, respeto, confianza, empatía, conocimiento, confianza, honestidad, bueno, admiración, respeto, percepción, asertividad, impacto positivo, confianza y distracción, me perdonáis si me salto alguna, pero va esto a todo correr. Buena educación, muy bien también, claridad, ánimo positivo, confiabilidad, asertividad, muy bien, importancia, claridad, bien, ponerle atención, importante, claro, cuando le ponemos atención a las cosas le estamos poniendo cariño, estamos demostrando respeto. Respeto que justo me acaba de aparecer ahora, seriedad, asertividad, profesionalismo, educación, buena imagen, claridad en el mensaje, bien, sabiduría, conocimiento, habéis dicho antes, dedicación, todo cosas buenas, ¿no? Todo cosas que claramente no es inocuo, no es que no tenga ningún efecto escribir bien que escribir mal, tiene un efecto y muy importante, como bien acabáis de decir. Fijaos, podríamos casi, tratando de resumir lo que habéis escrito, decir que un mensaje bien escrito podría reportar estos beneficios. Credibilidad, la otra persona que te está leyendo recibe la sensación de que eres una persona creíble, de que eres una persona en la que vale la pena fijarse. Produce, por lo tanto, una imagen positiva de ti y produce una sensación de confianza. Lo decíais antes, esta persona le está poniendo atención, le está haciendo con cuidado, está dedicándose, demuestra conocimiento. ¿Y eso en qué redunda? ¿En qué se traduce luego en el día a día organizacional? Bueno, pues claramente la imagen que le estamos trasladando a nuestros clientes no es la misma, ¿no? Cuando escribimos un email de cualquier manera que cuando escribimos un email que produce todo eso. Por lo tanto, clientes más satisfechos, esta empresa es una empresa en la que puedo confiar porque las personas que me están respondiendo desde el otro lado de la pantalla saben lo que tienen entre manos. Luego también, cuando incluso dentro de nuestra misma organización hacemos las cosas con cuidado, también se evitan malos entendidos, por lo tanto, se ahorra mucho tiempo tratando de descifrar qué es eso que me están queriendo decir, que no entiendo, que no está claro, que no sé muy bien qué debo tener en cuenta y qué no. Cuando una persona muestra esa solvencia, digamos, a la hora de escribir, pues también es más susceptible de ser promocionado, porque va a ir dando la cara visible de la empresa, va a ser una tarjeta de visita de la empresa, va a ser un QR en estos tiempos, ¿no? Que ya no hay tarjetas de visita, en el que podamos encontrar cosas en las que apoyarnos, y va a transmitir también sobre la empresa, porque estamos moviéndonos en contexto empresa, una mejor percepción de esa organización en la comunidad y en la industria. Por ir ahí quedándonos con algunas reglas, os he preparado un resumen de estos autores de comunicación efectiva de negocios que lo llaman las 7 C's de la buena comunicación. E iría como sigue. Tiene que ser una comunicación que sea interesante, es decir, que no sea parecido a todo lo demás que vamos recibiendo, que de alguna manera nos despierte, nos cuente algo nuevo. Y no importa que estemos todo el día recibiendo mensajes, pero ¿qué tiene este mensaje en concreto que me despierta la parte derecha del cerebro, que me despierta la dopamina, la emoción, que me dan ganas de seguir leyendo? Tiene que ser también fácil de entender. Luego lo hablaremos un poco más, pero a veces escribimos muy enrevesado. No hablamos tan enrevesado y, sin embargo, escribimos muy enrevesado, con palabras complejas. Tiene que ser una información que sea completa. Es decir, que no me tenga que ir a buscar luego partes de ese mail que quedaron en otros sitios, tratemos de ponérselo fácil a las personas que nos están leyendo. Tiene que ser concisa. Cuando hablo de concisa me refiero a que no le sobre ni le falte nada, es decir, que sea
lo que tiene que ser, ni más ni menos, lógica, que las cosas se comprendan, correcta, correcta sobre todo en que no tenga faltas de ortografía, que es algo que no tenga erratas de eso, de que se nos olvidan palabras, de que las escribimos incorrectamente. Y una, y al igual que empecé diciendo que tendría que ser fácil de entender, una buena prueba antes de mandar un email es que sea fácil de leer en voz alta, que tú lo leas el mensaje y te suene, que te parezca que eso va fluyendo. Entonces, para tratar de centrarlo en, y empezar a hablar de las 7 claves de la comunicación en los emails, de los emails de alto impacto, quedémonos siempre con la idea de menos es más. Esto, no sé si algunos de los que estáis aquí vais además a venir al programa que vamos a empezar ahora en breve de comunicación de alto impacto, pero es una de las claves que el profesor Julián Reyes y yo contamos desde el principio. En comunicación siempre menos es más. Lo que puedas decir en 5 palabras no lo digas en 20, lo que puedas contar de una forma simple en una slide no hagas ruido por detrás con imágenes y con cosas que hagan que el mensaje principal no se entienda, siempre tratemos de simplificar. Y vámonos entonces a ello. ¿Cuáles podrían ser las buenas 7 claves para escribir correos electrónicos de alto impacto? Primera, que os diría, antes de todo, plantéate quién te va a leer. Con frecuencia lo que hacemos es reaccionar. Nos llega un email, lo vamos a responder, no nos damos cuenta de quién está en copia, de a dónde podría, por el tipo de contenido que tiene ese email, ir circulando, porque a lo mejor es algo que tiene que ir a otro departamento, que tiene que ir a acabar, que podría acabar llegando al CEO, que podría acabar llegando a otro cliente. Por lo tanto, échate un momentito para atrás, detente antes de lanzarte a escribir y ten claro quién te va a leer y también qué respuesta quieres motivar. ¿A qué me refiero con qué respuesta? A veces queremos motivar una sensación de urgencia y de seriedad. A veces queremos provocar precisamente el que nos sigan en la idea que estamos proponiendo. Queremos generar entusiasmo. A veces queremos generar distancia porque alguien no ha hecho algo o ha hecho algo que no debía hacer y queremos ser tajantes en nuestra comunicación. Por lo tanto, cada uno de esos mensajes que queremos lanzar necesita un tono distinto, necesita una agrupación de palabras distintas. Y sentarte un momento contigo mismo, a reflexionar sobre eso, va a aportar mucho. A lo mejor solamente un par de minutos, pero fíjate en la diferencia. Imagínate esta situación. Luego os contaré de qué se trataba, pero imagínate que escribes esto en el asunto, o que recibes, más bien ponte en el lado de quien lo recibe. En el asunto te dicen, comparte una buena idea o una idea buena, gana un premio. Y en el texto del mail pone, compañeros, si os ocurre cómo la empresa podría hacer algo mejor, perfeccionar el sistema, llegar a más clientes, contar nuestra historia de manera más eficaz, CEO Marisa Volke quiere saberlo. Así que el 11 de marzo, y ahí ya continuaría el email, pues el 11 de marzo estaremos recogiendo vuestras propuestas, etcétera, etcétera. Esta sería una forma de empezar que generaría, ¿qué tipo de cosas os generaría? Me gusta mucho leeros y escucharos. Si recibes un email así, titulado comparte una idea buena, gana un premio, y luego con ese texto, si os ocurre cómo la empresa podría hacer algo mejor, perfeccionar el sistema, llegar a más clientes, contar nuestra historia de manera más eficaz, CEO Marisa Volke quiere saberlo. Así que el 11 de marzo recogeremos vuestras ideas. ¿Cómo, si eres parte de esa empresa, generaría? Pertenencia, motivación, entusiasmo, vi que alguien decía dudas, ¿vale? También vale. Trabajar en equipo, motivación, genera creatividad, curiosidad, interés, innovación, ¿vale? Líneas generales, me da la sensación de que os produce más sensaciones positivas que sensaciones de reserva. Es verdad que en los puntos suspensivos no se ha acabado de contar toda la historia, ¿eh? Quería de momento que vierais el título y la parte de arriba del mensaje, lo que serían las 3 primeras líneas, luego seguiría el email y probablemente eso reduciría vuestra sensación de confusión. Pero me quedo con que en líneas generales he recogido innovación, entusiasmo, interés, ganas de saber más,
Vale, os voy a dar esto mismo en otra opción que podría ser, bueno, no os doy ninguna idea de lo que podría ser, os lo leo sin más. Asunto, implantación de un nuevo sistema de sugerencias. Compañeros, nuestra CEO Marisa Volque le ha solicitado a este departamento desarrollar e implementar un nuevo sistema diseñado para fomentar las sugerencias del personal. Con este motivo les escribo para decirles que el 1 de marzo, bla, 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 bla. Ahora ya sí, podemos comparar un email con el otro. La intención es la misma en ambos casos. Lo que se busca es sugerencias por parte de los colaboradores de la organización para ver cómo desarrollar e implementar este nuevo sistema. Y me gustaría que comparando uno con el otro, me dijerais qué os produce el segundo. Imagínate que no recibes el primero, sino recibes el segundo. Aburrido pero profesional, distancia, uy, uy, qué rápido estáis, lejano, me genera seriedad, está más claro de lo que quiere decir, más es como una orden, aburrido, frío, confuso, poco estímulo, plano, obligación, es una orden, excluyente, muy extenso, más específico, frío y confuso, no motiva. Bueno, teniendo en cuenta, por toda la participación. Teniendo en cuenta que solamente os estoy dando una parte del texto, probablemente, como os decía en el de arriba, parte de la confusión se reduciría si os lo acabara de leer. Pero sí que me quedo con que, en líneas generales, salvo algunas excepciones, el primero os producía mucho más entusiasmo y curiosidad que el segundo, que os resultaba más conocido, más lenguaje de empresa. Y aquí os diría una cosa. Yo me plantearía, ¿qué es de verdad el lenguaje de empresa? Porque muchas veces el lenguaje de empresa es sinónimo de aburrido, es sinónimo de ya sé lo que me quieren decir, esto ya lo he leído yo en algún sitio y por lo tanto a lo que me lleva es a no le voy a prestar atención porque no me está trayendo nada nuevo. En resumen y en relación a esto, el lenguaje de empresa no está en absoluto reñido con que tenga un punto de emoción, un punto de entusiasmo de poder motivar a las personas. En nuestro programa lo llamamos lenguaje azul y lenguaje rojo. Y cada mensaje debería tener una proporción adecuada de lenguaje azul y lenguaje rojo. Lenguaje rojo sería el que tiene más temperatura, más el del mail de arriba, comparte una buena idea, gana un premio. Y el de abajo sería implantación de un nuevo sistema de sugerencias, es decir, una temperatura muy fría, un en rojo y azul, ¿verdad? El azul nos lo podemos imaginar como un lenguaje frío, más de precisión, más de clarificar conceptos, pero que no te llama a la parte emocional del cerebro, al hemisferio derecho, mientras que el primero tiene más palabras de estilo rojo. Bien, primera regla, por lo tanto, plantéate, stop, piensa ver cuál es la intención de lo que estás escribiendo, quién lo va a recibir. ¿Y qué querrías generar? Segunda regla, que os va a resultar quizás un poco extraña, escribir igual que hablamos. Esto es una cosa que funciona muy bien. Y no digo no escribir igual que hablamos, digo sí escribir igual que hablamos. ¿Qué nos pasa? Que como en el colegio nos han enseñado a que tenemos que ser floridos con el uso de palabras, utilizar muchos sinónimos, no repetirnos, sobre todo los que nos hemos educado en habla en lenguaje castellano, en español, se nos ha dado este tipo de formación en el colegio que está muy bien para determinadas cosas. Cuando escribimos literatura está maravilloso, cuando escribimos poesía está maravilloso. Lo que ocurre es que ahora estamos hablando de escribir emails en el siglo XXI, en el año 2022, en un entorno donde las cosas van muy rápido, donde tu mensaje de email compite con muchísimos focos de atención que pueda tener la persona que lo está recibiendo. Y cuando escribimos igual que hablamos, siempre y cuando, por supuesto, hablemos bien, seamos personas que hablamos con corrección, con fluidez, con corrección, eso hace que las cosas sean más apetecibles, más fáciles de leer. Os doy un ejemplo. Imaginemos este caso. Patricia, que soy yo, no voy a poder ir a la reunión y escribo a las personas que me habían invitado a la reunión, Marta y José. Estimados Marta y José, ante la imposibilidad de asistir a la reunión en el día y hora programados debido a un problema inesperado de última hora,
Les pido el favor de que me puedan enviar, si es posible, la grabación de la sesión para poder mantenerme al tanto de los contenidos y los temas que se traten. Siento mucho no poder ir debido a causas ajenas a mi voluntad. Un cordial saludo. Me gustaría leeros, ya que estamos muy animados en el chat, ¿qué os produce este primer mail? Si yo os lo escribo, porque me habíais invitado a una reunión y os escribo así, mucha formalidad. Es verdad que suena honesto y suena súper formal y delicado. Cantinflada, por ahí habéis dicho. Claridad, confunde. Vale, leo que por ahí decís extenso, lo querría más breve. Venga, os voy a dar una alternativa. Estimados Marta y José, me ha surgido un problema inesperado y no podré asistir hoy a la reunión. Lo lamento de veras. Les estaré muy agradecida si me pueden mandar la grabación para así ponerme al día. Saludos y que vaya muy bien. ¿Qué tal este? Cálido, concreto, real y sincero, es más directo, mejor, entre mejor y peor, decidme, mejor, mejor o peor, decidme, muy bien, mejor, sencillo y jovial, estáis, mejor, 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 ¿vale? ¿Vale? Estáis diciendo palabras muy interesantes, lo de sencillo, lo de fresco, lo de jovial, son palabras que van muy bien en el mundo organizacional actual. En un mundo donde lo que se nos está pidiendo es constantemente innovación, transformación digital, agilidad, pues este lenguaje de aquí debajo es correcto y al mismo tiempo es perfectamente fluido. Vamos, no sé si perfectamente fluido, es mucho más fluido que el de arriba, ¿verdad? Que nos recuerda más a otra época, nos recuerda más a cómo en el colegio nos enseñaban a escribir, pero seguramente ya eso se nos ha quedado demasiado, demasiado anticuado, demasiado, sí, demasiado poco fluido en el momento actual. Tercera clave que os quiero compartir es la de menos, menos, menos. Antes os decía que menos es más, en comunicación siempre. Vamos a concretarlo ahora en cuanto a qué os pido que hagáis menos, si queréis mandar buenos emails. Palabras con menos letras. No sé si os sorprende, pero, por ejemplo, a ver, que ahora justo no me viene ninguna. ¿Me dais un ejemplo de una palabra con muchas letras y una palabra? Venga, desocuparme o libre. Muy bien. Cordialmente versus cordial. ASAP está perfectamente aceptado en depende de qué culturas. Indiscriminadamente sería palabra con muchas letras. Imposibilidad versus no, ¿vale? Independientemente, ¿vale? Esas son las palabras con menos letras que hacen que el cerebro no se tenga que detener, que lo pueda leer de forma fluida, menos sílabas, mejor comprensión. Entonces, algo que os podéis plantear a la hora de escribir un email es, ¿una palabra larga la puedo transformar en una corta? Luego, como vamos a ver, no siempre. Es decir, no importa que tu email tenga en general palabras cortas y que de repente pongas una palabra un poquito más cultivada. No importa si es como una nota de color. Pero si todos son palabras bien largas, bien complejas, eso al final dificulta mucho la lectura. También frases con menos palabras. La longitud óptima, según los estudios que se han hecho al respecto, es frases de entre 12 y 15 palabras. Aquí, de nuevo, los que nos hemos educado en castellano tenemos una dificultad. Y es que estamos muy acostumbrados a meter subordinada tras subordinada tras subordinada. Hacemos frases kilométricas. Cuando luego hablamos con personas que se explican en inglés, pues de cultura anglosajona, nos lo dicen siempre, ¿verdad? Que pongamos puntos y que hagamos frases que sean fáciles de digerir. Entonces, longitud óptima de una frase, 12, 15 palabras, y luego también párrafos con menos frases. De nuevo, la longitud óptima en tus emails debería tener entre 45 y 65 palabras un párrafo, es decir, de 3 a 5 frases. De 3 a 5 frases quiere decir que si tú tienes frases de 12 o 15 palabras y de 3 a 5 frases, eso sería un párrafo perfecto. Una buena clave de los emails es, ya que no es necesario que los lances en el momento, de hecho os recomiendo mucho, sobre todo cuando se trata de temas complicados y que a lo mejor puede generar una reacción fuerte en el otro lado porque te han enfadado y estás tratando de contestar, que los dejes reposar.
Entonces, una buena cosa puede ser escribirlo la primera vez como lo contarías, luego releerlo y utilizar estas reglas que os estoy diciendo. Así también lo hacen los buenos escritores, ¿eh? No digo los buenos escritores de email solo, digo los buenos escritores de literatura. Lo que hacen es primero escribir más de corrido, como les sale, y luego ya cortar hacia el estilo que quieran llevar. En nuestro caso, como escritores de email, tendríamos que buscar palabras más cortas, frases también más cortas y párrafos también más cortos. Por lo tanto, tercera clave, menos, 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 de todo lo que puedas. Cuarta, fijaos que a lo mejor alguna o alguno de vosotros decís, bueno, pero si al final todo es tan simple, tan menos, tan que sea fácil de entender, igual podemos caer en que sea excesivamente simplista. Y si estáis pensando esto, a lo mejor, os doy vuestro punto de razón. Por lo cual, la recomendación que os haría sería, haz una mezcla de simple y complejo. Es decir, trata de escribir en líneas generales simple. Lo que pasa es que puntualmente y en algunas zonas del email, si lo consideras, ahora os pondré un ejemplo, trata de meter un poco más de complejidad, ya sea porque utilizas alguna palabra más variada o porque das más explicaciones sobre algún tema, que hace que tu mail al final sea más fluido. En resumen, no quisiera con esta regla 4, con la clave 4, ni recomendaros que cayerais en la simpleza absoluta, que eso al final parezca un telegrama de punto, 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 porque eso no tiene alma y los emails de alto impacto tienen que tener alma. Pero al mismo tiempo no podemos caer en la complejidad de que tenga un exceso de alma y sea tan barroco que al final no sea comprensible. Por lo tanto, una mezcla de las dos, en líneas generales simple, pero salpícalo de algo que le dé un poquito más de sofisticación, sería lo suyo. Os voy a poner un ejemplo. Hola, Carlos. Gracias por tu invitación. Me gustaría ir, pero tengo otro compromiso ese día. Te seguiré en LinkedIn. Espero que haya otra ocasión. Saludo. Me gustaría vuestra valoración de este primero que os he dado. ¿Qué os parece este? ¿Fácil, Gabriela? ¿Vale? ¿Simple? ¿Muy frío? ¿Sí? ¿Corto? ¿Distante? ¿Poco interés? ¿Políticamente correcto? ¿Sencillo y al grano? Muy bien, me parece entendible y directo, muy corto, poco interés. Totalmente de acuerdo con las cosas que estáis poniendo. Cortante incluso, al punto. Es verdad que va al punto, pero va tan al punto que, como otros estáis diciendo, es cortante. Es demasiado, demasiado directo. Y cuando estamos escribiendo un email, queremos al mismo tiempo estar construyendo relaciones con las personas. Es decir, no estamos puramente a la tarea. Estamos además relacionándonos, que es una maravillosa cualidad que tenemos los seres humanos, ¿no? No tenemos que ser máquinas. Entonces, fijaos en este otro. A ver, el mismo tema, pero os lo leo. Hola, Carlos. Gracias por la invitación a tu evento. El futuro de la inteligencia artificial es un tema que me apasiona. Esta vez me coincide con otro compromiso, pero por favor, no dejes de avisarme para la próxima. Te seguiré en LinkedIn de todos modos. Esto avanza a gran velocidad. Hasta pronto. ¿Qué os parece esto? Más cordial, sincero, interesado, la segunda está mejor, me gusta, más caluroso, muy apropiado, genial, empático, afable, cálido, cercano, interesado, emocionante. Justo es que estáis diciendo palabras que en el concepto que os contaba antes lo llamaríamos palabras rojas. Es decir, no, nuestro mensaje no tiene en absoluto que ser todo rojo, porque entonces perderíamos el foco en el mundo de los negocios en el que estamos, ¿no? No se trata de que todo sea palabras que ayuden a expresar emociones o que ayuden a acortar distancias. Es una mezcla de ambas. Y la sabiduría, la genialidad, digamos, en lo que sea que pueda tener de genial escribir un email, pero oye, también tiene su punto escribir buenos emails, por lo que decíamos al principio, por lo que nos comunicamos tantísimo por email, es encontrar lo que estáis diciendo, que dé la sensación de que, por un lado, te estoy resolviendo tus dudas, oye, Carlos, no voy a poder ir, eso ya lo tienes claro, con el email que te mando, pero al mismo tiempo estoy valorando tu trabajo, te estoy diciendo que me interesan los temas que haces, que me encantaría ir al siguiente, que te voy a estar siguiendo en LinkedIn. Eso, claro. El tipo de relación que construyes, siempre que sea genuino, ¿eh? O sea, otra cosa que creo que es fundamental en comunicación, como en cualquier esfera de la vida, es ser genuino, hacer las cosas porque te salen de verdad. Pero si de verdad te interesa la inteligencia artificial y hoy no puedes ir, etcétera, ¿por qué no se lo vas a decir a la persona? ¿Por qué le vas a dejar
un mensaje simplemente frío. Seguramente Carlos recibe muchos mensajes simplemente fríos. Si el tuyo tiene un punto más de genuina calidez, le va a llegar mucho más. Y por lo tanto, vas a estar en el imaginario de Carlos y Carlos en el tuyo. Y supongo que será una buena cosa que construyáis esa relación. Vale, nos vamos a ir a la regla número 5. Regla número 5 sería mínimo uso de adjetivos y adverbios. Y os diré que esta es una de las que más cuesta, porque son tan socorridos los adjetivos y los adverbios. Os invito a que hagáis la prueba, a que a partir de mañana, por ejemplo, os tiréis una semana intentando no poner ni un adjetivo ni un adverbio en vuestras comunicaciones. Cuesta, de verdad que cuesta, ¿eh? Pero me encanta esta frase de Mark Twain, ya sabéis, el autor de tantas obras maravillosas y también cómico y lleno, si consultáis en internet, Mark Twain está lleno de frases con mucha gracia, muy, muy divertidas y a la vez llenas de sabiduría. Y esta que os he puesto aquí, si encuentras un adjetivo, mátalo, es una carta que le estaba escribiendo a un alumno suyo de 12 años que le preguntaba qué hay que hacer para escribir bien. Y entonces le dijo algo tan, tan directo, tan curioso, como si encuentras un adjetivo, mátalo. Dejadme que os ponga un ejemplo que me ha gustado mucho cuando trataba de ilustrarlo. Esto es de la escuela, de una escuela de escritores, que me parece que se me ha olvidado poner la fuente, la pondré. Fijaos, os leo. No todas las palabras fueron creadas iguales. Algunas son fuertes, marea, sangrar, abeto, y traen a la mente multitud de imágenes y asociaciones. Otras son débiles, aparentemente, deprisa, completo, y apenas modifican el fluir del pensamiento. Nombres y verbos suelen ser fuertes, y si tus frases reposan en ellos, tus historias cobran vida y los personajes saltan de la página y agarran al lector por la solapa. Los adjetivos y los adverbios, en cambio, suelen ser débiles. Lo que está subrayado en azul son adjetivos, ¿vale? Y lo que está subrayado en verde son adverbios. Los adjetivos y los adverbios, en cambio, suelen ser débiles. Y cuando abusas de ellos, tus textos se vuelven lentos, pesados, borrosos, imprecisos, e igual como ocurre con la frase que estás leyendo, aburren profundamente al lector, que soñoliento y confundido, comprensiblemente se plantea dejar de leer. Bueno, esto es con su punto cómico, pero fijaos la distinta fuerza que tienen los nombres y los verbos, los sustantivos y los verbos, frente a los adjetivos y los adverbios. Entonces, me consta, por supuesto que me consta, que cuando vayáis a escribir un mail no os vais a ganar el premio Nobel. Ni el premio Nobel no sería, sería, bueno, el Nobel de Literatura o el Pulitzer, pero intentad haceros esta reflexión, sobre todo cuando vayáis a escribir no mails que son tan cotidianos de mandar una respuesta rápida a alguien, sino cuando algún mail de verdad tenga peso, haced la prueba de voy a ver qué tan capaz soy de eliminar adjetivos y adverbios y tratar de centrarme en nombres y verbos. Os aseguro que la diferencia se nota. Siguiente, la clave número 6, vamos ya. Titulares que atrapan. Vamos a hacer algunas pruebas y luego podemos comentar. ¿Qué sería en... Y por supuesto, aquí tengo agregar un asunto, porque cuando digo titulares que atrapan, a lo que equivale el titular en un periódico o en un podcast, o en una noticia online, estaba pensando en un periódico escrito, en una noticia online, es lo mismo que donde ponemos el asunto en los emails. Es decir, donde pone agregar un asunto, a eso me refiero con titular. Busquemos titulares que ayuden a la persona a decidir qué hacer con el email. Y además, en un mundo donde recibimos todos a diario tantísimos emails, distingámonos de esa marea. Por ejemplo, 3 ideas clave de la campaña que sacamos mañana en televisión. Seguramente, si recibes este email,
Luego lo vamos a comparar con otros que no estarían tan correctos, pero ya te está diciendo tres ideas clave. Es una campaña que tu empresa saca mañana en televisión, pues te convendrá estar informada o informado. Si ya te lo están dando tan masticado como tres ideas clave, lo más probable es que abras el email y te enteres de cuáles son esas tres ideas clave. Otro ejemplo podría ser, ¿quieres ganarte un premio por tus ideas para el equipo de talento? Se puede parecer a lo que decíamos antes, ¿no? De esa idea que la CEO de una empresa tenía para generar ideas para la implantación de un sistema, en este caso son para el equipo de talento. Otro podría ser totalmente distinto, ya de, estamos hablando de algo muy concreto, ¿verdad? He tratado de daros un abanico de distintas posibilidades. En este caso estaríamos hablando de que Verónica me ha mandado a mí un informe y yo tengo que contestarle algo. Entonces, que le contestase así en mi email de vuelta, el apartado 2.4 necesita un par de ejemplos. Eso me refiero, por supuesto, a los titulares, como estamos diciendo, ¿eh? Luego otra cosa sería el cuerpo del mensaje. Y finalmente, otro ejemplo, ha cambiado el restaurante de la cena del equipo. Os lo voy a comparar con esto. Estos son los que teníamos, los que os estoy diciendo que serían correctos, y me gustaría que ahora en el chat los compararais. Este versus este. Imaginemos que recibes el email de la izquierda, tres ideas clave de la campaña que sacamos mañana en televisión, o el email de la derecha, notas de la reunión sobre la campaña. ¿Cuál elegiríais, izquierda o derecha? O si queréis, uno o dos. Derecha, ¿vale? Izquierda, 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 dos, ¿vale? Izquierda, 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 izquierda. Bueno, en general triunfa el de la izquierda, por lo que estoy viendo, ¿ok? Gracias. Vamos con el siguiente. ¿Quieres ganarte un premio por tus ideas para el equipo de talento versus no te pierdas esta oportunidad? ¿Cuál tomaríais? Izquierda, 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 izquierda. Algunos cuantos ponéis derecha. Uno también ponéis, ¿vale? Derecha, derecha. Mirad, la razón por la que os comparo uno, eso es lo que ha dicho Gianmarco. No te pierdas esta oportunidad, ya está tan utilizado que suena a spam. Y entonces, pues claro, si tienes todo el tiempo del mundo, probablemente lo lees. Pero cuando compite con todo el resto de tu mailbox, de tu bandeja de entrada, es probable que no te pierdas otra oportunidad, tenga muchas más probabilidades de que lo deseches que quieres ganarte un premio por tus ideas para el equipo de talento. El tercer caso, el apartado 2.4 necesita un par de ejemplos versus informe para revisión. ¿Con cuál te quedarías? Izquierda, 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 derecha, izquierda, 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 izquierda. Bueno, algún derecha veo, pero en general veo que os quedáis con el de la izquierda. Entiendo que por concreción, ¿verdad? Porque claramente cuando lo recibo, sé a dónde ir y sé qué es lo que hay que hacer. Mientras que si veo informe para revisión, no voy a tener claro. Igual lo dejo para otro momento en el que pueda, pero si tengo el apartado 2.4 necesita un par de ejemplos, a lo mejor tengo 10 minutos, solamente 10 minutos, me meto en el informe, hago los dos ejemplos y ya lo dejo hecho. Mientras que si veo informe para revisión, es probable que tarde mucho más tiempo en poder abrir ese mensaje porque no tengo el tiempo necesario, que me imagino que pueden ser horas, para revisarlo. Y por último, ha cambiado el restaurante de la cena del equipo versus cena equipo. Izquierda, 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 izquierda. Este hay unanimidad total, ¿no? Supongo que le tenéis tanta... Bueno, he visto un derecha. El realmente es algo que deberíamos eliminar. O sea, ahora si queréis, cuando abramos el turno de preguntas, hablamos un poco al respecto, pero cuando hay una cadena de emails, es decir, este mail empieza con cena equipo, y el primero está bien recibirlo. Queridos compañeros, nos vamos a ir a cenar el 31 de julio, decir a qué restaurante, bueno, bien. Pero cuando ya empieza eso a generar una cola, una cola, una cola, una cola, una cola, ya se pierde el interés porque hay tantas contestaciones ahí que lo suyo sería olvidar todo, quitar todo el y cambiar el título, si se lo quieres enviar a alguien
que a lo mejor no esté al día de qué es lo que está ocurriendo, o si, por ejemplo, lo que queremos es comunicar, como en el caso de la izquierda, que lo que ocurre en ese chat, en esa cadena de emails, es que ha cambiado el restaurante, si lo dejamos en re, la gente no lo va a leer, porque va a creer que sigue siendo pues una broma última de uno que ha dicho, o alguien que cuenta lo que come y lo que no come, porque es vegano, porque no sé qué, y como no estás bien de tiempo, probablemente no lo leas. Sin embargo, si en el título pone ha cambiado el restaurante de la cena de equipo, ya sí te vas a poner a leerlo, porque tendrás que saber cuál es la nueva dirección. Entonces, el re es horrible, Gina, sí, estoy de acuerdo, es una cosa que deberíamos eliminar. Y finalmente, algo realmente bastante obvio, pero no por eso bien utilizado, es el saludo y la despedida. Muchas veces, de la misma manera que consideramos que en el mundo de la empresa hay un lenguaje estándar, un lenguaje al que hemos llamado en esta charla azul, predecible, plano, que trae pocas cosas que supongan una novedad. En tu caso, el saludo es lo que más te cuesta, Gianmarco, ahora hablamos de ello. Elegir el saludo que queráis hacer. Dices, Álvaro, si no es muy trillado el buenas tardes, espero que estés bien, encuentra uno que te parezca a ti más adecuado. Yo en ese buenas tardes, espero que estés bien, lo que encuentro es que ya está, por lo menos, te estás preocupando de, uno, saludar, y dos, decirle espero que estés bien, lo cual ya son dos puntos positivos, porque hay gente que directamente entra y te dice, Mario, vete a... Bueno, también dependerá de la confianza que tengas con las personas y de si te estás escribiendo emails con esa persona todo el día. Pero bueno, digamos que si vamos a ir a escribir a un cliente, no es lo mismo decir, estimado, le mando el informe que nos ha solicitado, que decir, estimado señor Pérez, confío en que esté bien, adjunto el informe que nos había mandado, que nos había pedido, como adjunto el informe que nos había solicitado, quedo a la espera de sus noticias y le deseo una feliz tarde, por ejemplo. No digo que a todo el mundo haya que desearle una feliz tarde, si consideráis que no va en la cultura de la organización a la que estáis escribiendo o de vuestra propia organización, pero sí que lo hagáis con algo de reflexión. Igual que al principio os decía, plantéate a quién le va el mensaje, también cuando te plantees a quién le va el mensaje, plantéate cuál sería la mejor forma de saludarle y de despedirte. No es lo mismo de despedirte con un cordial saludo que con un muchas gracias, que con un abrazo, que con un fuerte abrazo. Por lo tanto, bien, Mario, gracias, buen día, o quedo atento. En realidad, a lo que yo os llevaría es a decidir cuál es el grado de proximidad que queréis tener. Porque muchas veces tenemos en el automático, en la forma automática del mensaje, saludos cordiales y luego sale vuestro nombre y vuestro cargo o vuestros datos de contacto y ese saludos cordiales le va a todo el mundo. Y no necesariamente ese saludos cordiales va para todo el mundo. Sería la mejor forma de despedirte de todo el mundo. Entonces, dedicarle un segundo, tres segundos a adaptarlo a la persona a la que os estáis dirigiendo y os puedo asegurar que eso genera una relación distinta. Lo que dice Ronald de hola, muy buenas, lo que yo os diría es, y esto es un básico en comunicación, piensa en tu audiencia. No hay un estándar para comunicarte con toda tu audiencia. Habrá audiencia que son compañeros de trabajo con los que a lo mejor puede ser tremendamente informal. Habrá audiencias con las que el hola, muy buenas, igual resulta informal y tendrías que utilizar un buenas tardes, confío en que esté bien. En fin, lo que quisiera que os quedase es darle la temperatura adecuada también a cada saludo y a cada despedida. Los estándares no son buenos. Igual que si tú tienes que hacer, imagínate, una presentación por las distintas ciudades de Costa Rica
no tendría sentido que en todas las ciudades dieras una anécdota sobre la ciudad de San José, porque el resto de personas de otras ciudades no se van a sentir representadas, tampoco sirve que hagas el mismo saludo estandarizado para todo el mundo. Entonces, párate un momento, piensa cuál sería el mejor y dáselo. Y lo va a agradecer mucho la audiencia y lo va a agradecer mucho vuestra relación. Pura vida también puede estar bien, Ana, por supuesto, dependiendo de tu audiencia. Es eso solamente. No vale en comunicación el café para todos. ¿Vale? Y con esto, entonces, me gustaría ya cederos la palabra. Permitidme que resuma. A ver, que es que no puedo quitar el... Ay, que no puedo quitar el chat. Bueno, en resumen, la primera regla sería, la primera clave sería esto: detente a pensar en quién va a leer ese mensaje. La segunda sería, a pesar de todo lo que te han enseñado las maestras y los maestros en el colegio, trata de escribir igual que hablas. Olvídate de todas esas palabras tan rimbombantes y tan largas y tan... que al final hacen lenta la fluidez. Tercero, menos, menos, menos de todo lo que puedas, solo que con algunas gotitas de más que marquen la diferencia. Es decir, esta segunda, esta cuarta clave. En general, todo muy simple, pero mete algún punto de complejidad o de mayor calor, digamos, o mayor cercanía que te ayude a dar color a lo simple. Mínimo uso como clave 5 de adjetivos y de adverbios. Como clave 6, titulares que atrapan. También detente un momentito a pensar cuál es el titular que va a hacer que esa persona lea tu mail o que tu mail destaque por delante de los demás. Y el saludo y la despedida no son un estándar, son algo que eliges especialmente para conquistar a tu audiencia, sea quien sea tu audiencia. Así que esto era todo por mi parte, lo que yo os quería traer de presentación que yo abriera, y ahora encantada de escuchar vuestras preguntas, Verónica, si tú me las quieres. Sí, muchas gracias, profesora, definitivamente. Gracias por estas 7 claves que sí nos van a ayudar a escribir correos electrónicos realmente de alto impacto. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, voy a activar en estos momentos la encuesta, por si alguno de ustedes desea tener una sesión personalizada con nosotros. Solo debe de decir, responder sí o no, y pues luego serán contactados los que nos indiquen que sí. Ahí ya nos están respondiendo. Vamos a dar unos minutitos, unos segunditos más para entrar con las preguntas. Pueden ir haciéndonos las preguntas en el chat. Y pues vamos a tratar de lograr contestar unas cuantas, ¿verdad? Sabemos que hay muchos escribiéndonos. Ok, listo. Ok, vamos a iniciar, profe, con la primera pregunta que nos la hacía María Alejandra Loaiza Barbosa. ¿Cómo logramos no perder a escribir de forma profesional usando abreviaciones? Las abreviaciones están muy bien. El problema es cuando están muy bien cuando las utilizamos en foros que nos entienden. El problema es cuando las utilizamos en todas partes y empezamos a... Vamos a... Y es lo mismo que cuando vamos a una charla, a una presentación de palabra, no a un email, sino vamos a dar una presentación en un sitio y empezamos a hablar con acrónimos o con lenguaje interno de nuestra organización, cuando empezamos a hablar del budget, del first quarter, porque es lenguaje interno y perdemos audiencia. Entonces, ¿qué ocurre con las abreviaturas en escrito? Lo mismo, que a lo mejor hay gente que no va a entender lo que estás diciendo, uno, y dos, que a lo mejor hay gente a la que no le agrada. Es por eso que os insisto tanto en conocer a tu audiencia. Piensa si es gente que escribiría así y que por lo tanto va a estar feliz de leerte más en breve y de leerte de la misma manera que ella escribe,
o piensas si te estás dirigiendo a una persona a lo mejor de más edad o que tiene cierta resistencia a estas cosas, y eso, en lugar de abrirte puertas, te las va a cerrar. Entonces, yo creo que una de las mayores cosas, de una de las mayores recordatorios que me gustaría dejaros es: conoce a tu audiencia. Cuando te detienes un poquito contigo misma, contigo mismo, a pensar, ¿quién me va a escuchar? ¿Qué cosas le importan a mi audiencia? ¿Cómo lo que yo voy a contar resuelve algún problema de mi audiencia? ¿Y cómo se lo tendría que contar para que se dé cuenta de que le resuelve ese problema? Ese tipo de reflexiones nos ayudan mucho a centrar el tiro. Ok, profe, otra pregunta. ¿Está bien cambiar el título a un correo con historial si quiero llamar la atención en un punto? Sí, sí, salvo que te diría, salvo que esté prohibido en tu empresa, pero yo lo que haría, incluso más correcto todavía, imagínate que cambias el nombre, llamas la atención sobre ese punto y resumes todo lo anterior, digamos que lo comprimes en el mail y lo mandas como attachment, para que si alguien quiere seguir toda la historia la pueda seguir. Pero, y luego cuando hagas la compresión del mail, explica luego en el cuerpo brevemente que gracias a todos por la colaboración y que has destacado este punto porque te parece que aporta el punto que tú quieras decir, que te parece que aporta a la solución o lo que sea. Es decir, seamos correctos y respetuosos con las otras personas que han estado colaborando en ello, que no dé la sensación de que lo haces eso porque estás... Porque estás como dudando de que aporte. O sea, que no dé la sensación de que estás siendo soberbio en eso, sino con corrección. Juan Pablo Ariscaín, ¿qué tipo de lenguaje hay que utilizar con miembros de la alta gerencia o directores? Juan Pablo, es que cada empresa es un mundo. Hay empresas muy poco formales, donde el CEO o la CEO es por su nombre de pila, es decir, le llamarían Patricia o Verónica, y hay empresas que exigen muchísima formalidad. Entonces yo ahí lo que haría, Juan Pablo, es escuchar cómo se dirigen a esas personas en el resto de empleados y tú copiarlo. O sea, si, por ejemplo, en una empresa donde la CEO se llama Alicia Pérez y ves que todo el mundo se dirige a ella como Doña Alicia, pues entonces tú en los mails o en lo que sea que le escribes, Doña Alicia, estimada Doña Alicia, querida Doña Alicia, lo que sea. O sea, es escuchar, abrir las orejas y ver cómo lo hacen los demás. Okay. Recibí un correo de un programa de comunicación de alto impacto. ¿En este podré obtener más detalles de lo que usted nos ha presentado? ¿Usted estará impartiendo clases en el programa? Yo voy a estar junto con mi compañero Julián Reyes, maravilloso compañero, aunque sea un adjetivo, yo he estado hablando de adjetivos, pero este es merecido. Lo estaremos impartiendo los dos, claro que sí. Hablaremos de emails de alto impacto, hablaremos de muchas cosas más, de muchísimas. En realidad ese es un programa de comunicación en el sentido amplio. Entonces está hecho para adquirir las bases de cómo hay que hacer para... en qué te tienes que fijar tú como persona presentador que se dirige a otras personas, ya sea porque estás en un escenario con miles de personas o ya sea porque tienes que comunicarte internamente con tu equipo o con la junta directiva, en qué te tienes que fijar para comunicar de una manera clara, de una manera que entusiasme, que haga que las personas quieran seguirte, etcétera, etcétera. Ese es el foco del programa de comunicación de alto impacto. Pero es que dura una semana, entonces, claro, ahí tenemos tiempo para hablar de muchas cosas. ¿Cuál es su punto de vista con respecto al lenguaje inclusivo a la hora de escribir un saludo? Estimados, estimadas, estimada, etcétera. Vale, gracias, porque esta pregunta me gusta.
Me gustan todas. Esta intento yo también hacerme esa pregunta cada vez que escribo. A ver, yo creo que estamos en un momento histórico en el que tenemos que intentar, poquito a poquito y sin ninguna violencia y sin enfados, que los enfados no nos llevan a ningún sitio, sino con una sonrisa, intentar ir caminando hacia el mundo que parece que reclama el siglo XXI, que sea un mundo más igualitario para todos, que sea un mundo más diverso. Y entonces, en ese sentido, yo creo que podemos ir viendo cómo poner nuestro granito de arena. Si os fijáis, yo cuando estaba dando la clase os decía vosotras, vosotros, no todo el rato, no lo digo todo, todo el rato, porque creo que sería muy reiterativo y que haría que al final el mensaje fuera difícil de entender, pero busco las ocasiones. Cuando escribo un mensaje, esta es mi forma de hacerlo. Cada cual podéis elegir la que os parezca más correcta. Yo, por ejemplo, si estoy escribiendo a mis alumnos de INCAE un email a toda la clase junta, les digo, queridas y queridos alumnos del EMBA. Y eso es la vez que lo personalizo. Luego ya a lo largo del cuerpo del mensaje, pues ya lo dejo de una forma con el masculino genérico. Pero sí me parece una deferencia el empezar con ese queridas y queridos. Y intento encontrar en la vida los espacios donde puedo, sin que sea todo, traducir as, os, as, os, as, os, que ya os digo que creo que no es la forma, pero ir viendo dónde sí hay espacio para ir haciendo pequeños cambios. Verónica, que te corté, creo. No, tranquila, profe. Vamos a dar espacio a unas dos preguntas más. Por ahí también veo que nos están consultando información sobre el programa. Voy a dejarles acá en pantalla los datos, ¿verdad? Las fechas del programa para que puedan tenerlas. Igual, pues nos estaríamos poniendo en contacto con cada uno de los que estén interesados. Patricia Chico, profesora, nos consulta. Cuando te diriges al comité ejecutivo, ¿cómo sería un buen inicio del mail? Yo pondría, por ejemplo, estimadas señoras y señores, estimadas señoras y estimados señores del comité ejecutivo, suponiendo que hubiera señoras y señores, queridos miembros del comité ejecutivo, suponiendo que tuviera una relación más próxima. Es que, Patricia, yo creo que también depende de tu proximidad con el comité ejecutivo. O sea, si nunca en la vida has hablado con ellos, que quizás era la pregunta. Interpreto que a lo mejor era la pregunta que me estabas haciendo, quizás diría, estimadas o estimados señores del comité ejecutivo, pero que por la respuesta que hemos dado antes creo que hoy en día es incompleta, o estimadas señoras y estimados señores del comité ejecutivo. Creo que sería lo correcto. Siempre que haya señoras, ¿eh? Que no siempre es evidente. Ivonne Rendón nos consulta, ¿el color y tipo de letra usado en los correos formales también debe ser considerado? Sí, claro que sí, todo tiene su estética. Claro que sí. No os diría, prefiero esta letra sobre esta otra, pero fijaos en las fuentes que hay y la que os llame la atención, a no ser que vuestra empresa os obligue a una en concreto, pues ponedla por defecto en vuestro email para que en la configuración del email, para que siempre que vayas a escribirlo te salga esa. Entonces yo creo que sí, que esas cosas son muestras de cuidado. Y la última, profesora, sé que hay. Un segundín, Verónica, que algo decía, he visto antes de pasada en el chat sobre las mayúsculas. Sí, como sabéis, las mayúsculas escritas se supone que, bueno, es como el lenguaje compartido que es gritar. Entonces, en líneas generales, no utilicéis mayúsculas, salvo que efectivamente queráis gritar a alguien y esa sería la forma. Sí, Verónica. Claro. Paola Navarro Ferreira. Un correo de envío de cotización, ¿qué título podría tener? Te podría contestar a eso, Paola, si supiera cuál es la inquietud de tu audiencia. Es que es lo que te recomendaría siempre. ¿Qué supone para esa audiencia recibir esa cotización? Es decir, supone que voy a elucubrar y decir cualquier cosa. Supone que me está solucionando mi jubilación,
supone que me estás enviando algo que yo estoy esperando hace 3 meses y no me lo habías mandado porque no tenías la información, supone que yo ahora tengo información para completar algo que necesitaba, no lo sé. Poneos siempre en el lado de la audiencia. Quien reciba esa cotización, ¿qué está ganando en el momento de recibir esa cotización? Y sobre eso construye tu titular en el asunto. Muchas gracias, profesora. Ya estamos llegando al final. Sé que hay muchas preguntas, pero el tiempo, ¿verdad?, se agota. Les hemos compartido el correo, ¿verdad?, donde pueden contactarnos directamente para los que deseen, ¿verdad?, ampliar sobre todo lo que es la parte de comunicación de alto impacto. Tenemos el programa, están las fechas ahorita en julio. Así que, sin más, agradecemos su participación. Muchas gracias, profesora, nuevamente por esas 7 claves. Definitivamente, como le decía anteriormente, para escribir correos electrónicos realmente de alto impacto. Así que muchas gracias y buenas tardes para todos. Con todo gusto, Verónica, y un placer haber pasado este rato con todas y todos vosotros.